Esto y las cartas podrá hacer comprender a ustedes cuando yo digo que yo estoy lleno de mi país. Y cada vez que yo salí con una cámara por el interior de la República y tuve a través de un lente que precisara un encuadre y precisara un árbol y una rama de un árbol y una montaña allá en el fondo, se me quedó. Y en la medida en que yo daba a mi país mi interés, mi país se me metía con su grandeza. Era inevitable. Lo último, pues, que se me ocurrió hacer es desarrollar una filosofía que no me ha nacido de golpe. Vamos a decir que es el producto de esa comunicación que he tenido con mi patria, que es la nuestra. Me ha preocupado estoy convencido de que el retorno del país a sí mismo no puede ser sino a través de su conciencia. A través de su conciencia como país. Resiento el que un líder extranjero me diga a mí como venezolano cuál es el camino. Recuerdo perfectamente bien que nuestro país nació diciendo por aquí. No quiero que venga nadie a decirnos a estas alturas por dónde es. Creo firme y ciegamente que Venezuela nació para ser líder y decir cuál es la senda, no para seguir otras. Y reconozco también que por cuestiones circunstanciales Venezuela se ha olvidado un poco de sí misma. El problema no es material, el problema es mental y emocional. He dicho varias veces que de ninguna manera yo quiero sonar peyorativo hacia otras nacionalidades. Por favor, no lo vayan a interpretar de esa manera, ni tampoco como chauvinista. Cuando yo he dicho 20 veces, la figura del Che Guevara es hermosa porque es un romántico y es bella. Cuando digo Fidel Castro es un tipo interesante, logró una serie de cosas y tiene una personalidad extraordinaria. Cuando digo Allende, Allende es digno de estudio, hombre que murió también por una causa. Mao Zedong, un hombre capaz de imponerse a 700 millones de personas. Perdónenme, hay que quitarse el sombrero. Cuando Marx, a pesar del tiempo transcurrido, todavía tiene influencia, por más que haya cambiado la estructura socioeconómica del mundo, es respetable y debe ser estudiado. Pero de eso a considerarlos los héroes de segmentos de la población de mi país, hay una gran diferencia. Considero que deben ser estudiados, pero no contemplados como guías. Tenemos nuestros guías. Y aquí donde yo decía, no lo digo en forma figurativa, yo resiento que vaya a venir un señor argentino a decirme a mí como venezolano cómo es la cosa, o que venga un señor cubano a decirme a mí como venezolano por dónde es la suya. Si nosotros tenemos suficiente materia gris y suficiente pasado histórico y suficiente fuerza como país para decirle a todos ellos juntos por dónde es la suya.